Hello, hello. Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo están? Is everything fine? ¿Todo bien? Hello. Hello. Good evening. It's Hello. good to have you here, my dears. I'm very happy to have you here. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros. Okay? Thank you. So for today, we are going to continue with the possessive adjectives, as I said yesterday. So we are going to have a fast review. Vamos a hacer una revisión rápida de los possessive adjectives. And we are going to advance in the 4.6 knowledge check. Vamos a trabajar en el knowledge check 4.6, 4.6. And then we are going to cover the topic of weather and seasons around the world. And then we are going to study some vocabulary. Then we are going to study the present continuous statements by Monday, ¿verdad? El lunes cubriríamos lo que son ya los present continuous statements, porque si ustedes se fijan, toda la unidad 5, ahí vamos a tener un knowledge check. Quien pueda y quiera avanzar esta sección durante el fin de semana está bien. Sin embargo, este tema lo vamos a empezar a ver de lleno ya el día lunes. Porque de lo que es el 4.11 y todo el 5, básicamente se trata de lo mismo, ¿verdad? De el present continuous or ing. Estamos viendo lo que es el presente continuo o las formas ing, o en algunos casos también llamados gerunds, gerundio, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente como estamos en la plataforma. Entonces les pediría que por lo menos hasta lo que vamos a cubrir ahora, ¿verdad? Al 4.6, sí es casi que digamos obligatorio haber completado en la plataforma. Incluso si usted quiere y puede, después de ver los videos, completar los ejercicios de toda la sección 4, excelente. Quienes ya terminaron y lo hicieron hasta el 5, pues, congratulations, felicidades, ¿verdad? But I know that some of you need the support, pero también sé que algunos de ustedes van a esperar el apoyo, ¿verdad? Y que completemos juntos. Así que no hay problema. So I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir y vamos a pasar a lo que sería la presentación. So I'm going to share with you. Vamos a ver. My presentation that I have for you tonight. Ok, if you remember, si usted recuerda cuando comenzamos las clases, I shared, les compartí lo que serían los subject pronouns y los possessive adjectives. So, let me move this. Ok. Pero quiero, ahí estamos. Ok. When we start the class, cuando comenzamos las clases, en la sección 1 yo les compartí esta lámina, ¿verdad? Perdón. Ahí ya me fui. Me fui hasta la última. Ahí estamos. Ok, in this slide you will see the subject pronouns. Aquí tenemos los pronombres sujetos, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, you, they. Y una forma de establecer posesión es utilizar el verbo have, ¿verdad? Yo tengo, I have a shirt, tengo una camisa. You have a book, ¿verdad? Tú tienes un libro. She has a pillow, él tiene una almohada. She has a dog, ella tiene un perro. It has a bone, el perro tiene un hueso, suponiendo, ¿verdad? Que it, estamos hablando del perro. We have a bird, tenemos un pájaro. You have a house, tenemos una casa. They have a car, ¿ok? Esa es una forma de hacer de alguna manera los posesivos con los pronombres sujetos, pero tenemos que utilizar el verbo have, tener. Sin embargo, también tenemos, para ya hablar del objeto que me pertenece, tengo los possessive adjectives. Entonces yo digo, my shirt is green. O sea, parto de que yo tengo una camisa, my shirt is green. Mi camisa es verde. Ok, you have a book, tú tienes un book, un libro. Your book is new. Tu libro es nuevo. He has a pillow. Aquí dijimos, él tiene una almohada. His pillow is soft. Su almohada de él es suave. She has a dog. Ella tiene un perro. Her dog is small. Su perro es pequeño. It has a bone.
El perro tiene un hueso, ¿verdad? Its bone is old. Su hueso es viejo. We have a bird. Tenemos un pájaro. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. You have a house. Tú tienes una casa. Ustedes tienen una casa. Your house is big. Su casa de ustedes es grande. ¿Verdad? No dice de ustedes, pero se entiende su de ustedes, ¿verdad? They have a car. Ellos tienen un carro. Their car is slow. Su carro es lento. Entonces vea que aquí nos hacen la aclaración, ¿verdad? Que your es un possessive adjective, en este caso este, y que no lo confundamos con your porque suenan exactamente igual, nada más que este your lleva un apóstrofe y es la contraction de you are, tú eres, ¿verdad? You're an excellent student. Entonces se oye igual, pero son dos cosas diferentes aunque suenan igual. Hay que ver la escritura. De igual manera con its, ¿verdad? Es este possessive adjective. Your dog played with its ball. El perro jugaba con su bola, ¿verdad? Its también suena exactamente igual, pero lleva un apóstrofe y la S y decimos que es la contraction de it is. It's very hot right now. Ok, pasamos a la siguiente. Entonces, ustedes me dirán, teacher, ¿y cuál es la diferencia entre los possessive adjectives y los possessive pronouns? Bueno, ahí los tenemos. Los possessive adjectives son estos, ¿verdad? Los que acabamos de ver. My, your, his, her, it's, our, their. This is my book. Este es mi libro. Entonces, si se fija, va el possessive adjective my plus the noun. Y más el sustantivo. My book. Is this your umbrella? Vea que aunque sea una pregunta, pero va en esa estructura. Adjective plus noun. Is it your umbrella? ¿Es esta tu sombrilla? His, I mean, his, ¿verdad? Estamos hablando que his es su de él. Entonces, he lent me his jacket. Él me prestó su chaqueta. His jacket. Adjective plus noun. Her. I borrowed her car. Le presté su carro de ella. De nuevo, adjective plus noun. It's. Do you like my doll? These are its clothes. ¿Te gusta mi muñeca? Estas son su ropa. ¿De quién? De la muñeca. Ah, ok. De nuevo, its clothes. Adjective plus noun. Our. A lot of our friends came to our party. Our party. Adjective plus noun. Their. Their house is lovely. Their house. Adjective plus noun. Ok, ahora tenemos los possessive pronouns, ¿verdad? ¿Qué son los possessive pronouns? Mine. Estos normalmente van al final. This book is mine. Vea, este libro es mío. Ya no es mí, sino que es mío. Yours. Is this yours? ¿Es esto tuyo? His. This isn't my jacket. It's his. Esta no es mi chaqueta. Es de él. De él. O es suya, ¿verdad? De él. Hers. The car is hers. El carro es suyo. De ella. Ya no es su, ¿verdad? En estos dos casos ya no es su, sino suyo. De él. Suyo. De ella. Y en este caso, como possessive pronoun, no utilizamos el its, ¿verdad? Ours. The car is ours. El carro es nuestro. Theirs. The house is theirs. La casa es de ellos. Ok. Veamos acá. Entonces me dirán ustedes, ¿pero cómo lo veo entonces? ¿Cómo veo las tres cosas? Bueno, possessive adjective I, my, me, mine, mío. Subject pronoun you, tú. Possessive adjective your, tú también, pero ya de posesión, ¿verdad? Yours, tuyo, como pronoun, possessive pronoun. He, él, his, su, de él, his, suyo, de él. She, ella, ¿verdad? Her, su, hers, suyo, de ella. It. It's, no tiene, ¿verdad? Un pronoun, sino que se queda hasta possessive adjective. We, nosotros, our,
nuestro, ours, de nosotros, o nuestro, siempre, ¿verdad? You, your, yours. Vea que aquí yours hace énfasis con la S. Tú, tú de ustedes, ¿verdad? Suyos, de ustedes. They, their, theirs. Ellos, su, suyos. Vean acá, I've got a kite. It's my kite. It's mine. Obtuve una piscucha. It's my kite. Es mi piscucha. It's mine. Entonces vean cuál es la diferencia. Primero, los possessive adjectives van en el medio o al inicio de la oración, pero no van al final. Los possessive pronouns siempre, casi siempre van al final. Y normalmente se utilizan para enfatizar la pertenencia de algo que ya hemos mencionado posteriormente. Y por esa razón es que no los mencionamos acá. I've got a kite. It's my kite. It's mine. ¿Verdad? Estoy rematando, estoy enfatizando, es mía. Veamos, voluntarios, ¿cómo nos quedaría esta? You have got a present. It's, vea que estamos trabajando con you, ¿verdad? Ajá, it's your present. Muy bien, acá. Y en la última, ¿cómo nos quedaría? It's yours. It's me, mine. Yours, yours. Ajá, sería... It's your present. Utilizamos esta. Voy a poner el it's your. El spot. ¿Por qué your? Porque estoy diciendo es tuyo. You. Okay. You have got a present. Conseguiste un presente. It's your present. Es tu regalo con este primero, ¿verdad? Con your. Y luego it's yours. Es tuyo. ¿Ok? Y ya no tengo que decir regalo, ¿verdad? Porque ya lo dije antes. Entonces solo digo, it's yours, es tuyo. Ok, veamos esta. They have got a car. ¿Quién quiere resolver esta? It's, estamos hablando de they. It's they. It's their. En el primer it's caso. Their car. Uh-huh. It's their car. Ajá, porque va adjective plus noun, ¿verdad? El noun es car. Entonces el adjective que es their va acá. Their's car. Y el otro sería, it's. Theirs. Theirs, ¿verdad? Es theirs. It's theirs. Es de ellos. Muy bien. Ok, veamos aquí con she. She has got a cat. Her. Ok, it's her cat. El primero, ¿verdad? Y en el segundo. Hers. It's hers. Ok, es su gato. It's hers. Es suyo, ¿verdad? Ok, very good. Ok, let me see the next one. Veamos la siguiente. Solo déjenme mover esto un poquito. Que siempre me hace la trampa. Ahí estamos. Ok, you have got a bike. It's, ¿cómo nos quedaría aquí? Estamos hablando de we. Le voy a poner la anterior para que puedan ver. Oops. Le voy a mandar esta pic. Para que les sea más fácil. Bye. Ok, ahorita se las mando. Sería Ort. Ok, I send it to you. Ya se las mandé. Ok, we, estamos hablando de we. We have got a bike. It's our bike, sin la S, ¿verdad? Sin la S. Y aquí en abajo, ours. Con la S, ¿verdad? Es nuestra bicicleta, sin la S, our. Y luego acá, it's ours. Es de nosotros, ¿verdad? Es de nosotros. ¿Ok? Ya no menciono qué porque ya dije antes, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, los possessive pronouns me sirven para reenfatizar algo que me pertenece, pero que ya dije antes que me pertenecía. ¿Sí? Ya no menciono de qué se trata. You have got a doll. Estoy trabajando it's con... Your, it's your... It's your doll. It's your doll. Y el abajo, it's yours. It's yours. Very good.
Ok, he has got a ball. Estamos hablando de he has got a ball. It's his ball. ¿Y abajo cómo queda? It's his. Igual, ¿verdad? It's porque his, porque en el caso de he, los dos se escriben y se dicen igual. It's his ball, it's his, ¿verdad? Ahí, con ese no hay mayor problema. Ok, you have got a boat. De nuevo estoy trabajando con you. It's your boat. Ok, y aquí, it's yours. Yours, ok, very good. I have got a book. It's my book. It's my book. My book, ok, y acá, it's mine. Mine, se dice mine. Mine, okay, very good. Mine. They, yeah, estamos trabajando con they. They have got a dog. It's their dog. Y aquí Theirs. Very good. We have got some money. Ours, sin la S, ¿verdad? It's our money. Okay. Y en el último, sí, ahí sí. It's ours. Uh-huh. Muy bien, ok. Our. Now, she has got a cake. ¿Estoy trabajando? Her cake. It's her cake. Ajá. Okay. Y el último. Hers. It hurts. Very good. Excellent. Good job. Hurts. Trabajo. It hurts. Vean, vamos a ver entonces ahora los possessives que se hacen utilizando el apostrophe, right? Ve aquí. Dog's house. Esto lo vimos también anteriormente, pero voy a hacer un repaso de nuevo para que, this is a review for you to have clear, para que tengamos claro, ¿verdad? Utilizamos el verbo to have para decir tener, pero también utilizamos los possessive adjectives que son my, ¿cuál le dijimos que era? De nuevo. Los possessive adjectives son my, your, his, her, it, our, your, and their. Y tenemos los possessive pronouns que son mine, My, yours, his, her, ours, yours, theirs. Ok, very good. Pero también podemos expresar que a alguien le pertenece a algo utilizando el apóstrofe. Vea. Dog's house. La casa del perro. Entonces aquí la regla es que va, ¿verdad? Digamos, a quien le pertenece el asunto, le agregamos el apóstrofe y el s, ¿verdad? Dog's house, la casa del perro. Books, words, las palabras del libro. Girls, dolls, las muñecas de las chicas. Birds, chicks, los polluelos de los pájaros. Cars, engine, el motor del carro. Sister's room, la habitación de las chicas. Jim's pen, la pluma de pen. My mom's bag, la bolsa de mi mamá. De mi mamá en este caso. So, if it's a common noun, si es un nombre común, ¿verdad? Si es un nombre común, le agregamos S, ¿verdad? But if we have a plural, si tenemos plurales, por ejemplo, that end in S, que ya terminan, la palabra originalmente termina en una S porque es un plural, we have to add the apostrophe only. Solamente tenemos que agregar el apóstrofe. For example, boys ball. Estoy diciendo la pelota de los muchachos. Tables legs. Las patas, en este caso, de la mesa, ¿verdad? Girls hands. Las manos de las chicas. But if the noun doesn't end in S, pero si el nombre o sustantivo no termina en S, por ejemplo, estos son plurales irregulares, ¿verdad? Porque el singular de mujer es
woman, con una A acá, pero el plural es women's. El de niño es child, pero el plural es children. El de hombre es man, y el plural es men. Entonces aquí nos queda women's bag, children's doll, men's shoes. Okay, pero cuando decimos children's, estamos hablando del posesivo, ¿verdad? Porque ya sabemos que children es el plural y no necesita llevar una S por sí. Solamente cuando vamos a referirnos que a los niños les pertenece algo. Porque el singular es child. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos los apóstrofes. Y esto se lo voy a presentar acá con... Esto es lo que acabamos de ver, básicamente, y le voy a mostrar en una vista más grande esto. No siempre que veamos un apóstrofe estamos hablando de un posesivo. Le voy a explicar. Tenemos apóstrofe S cuando tenemos aquí, por ejemplo, John's toe. Tenemos el apóstrofe o el adjetivo. En este caso, este apóstrofe y esta S corresponde a la contracción de is, ¿verdad? Yo digo John's tall en lugar de decir John is tall. John es alto. Entonces vea que tall es un adjective, ¿verdad? Esa clase de los adjectives también ya la vimos. También cuando tengo un apóstrofe y un verbo, ¿verdad? En cualquier tiempo. En este caso es un past participle. John's studied. ¿Verdad? Entonces, esta apóstrofe S no es un posesivo, sino que estamos hablando de la contracción de has, de John has studied. John ha estudiado. ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué tenemos aquí? Es un verbo en pasado participio. Entonces, cuando sí va a ser un possessive, es cuando tengo el apóstrofe y un noun. John's car. El carro de John, ¿sí? También yo puedo decirlo de forma larga, the car of John, y es correcto, pero se oye como muy largo, ¿verdad? Muy gramatical la oración. Entonces, en el lenguaje hablado, normalmente no le van a decir the car of John, sino que le van a decir John's car, ¿verdad? Ah, el carro de John. Y aquí sí, the apostrophe S is to show the possession or that something belongs to someone or something. Ok, so let me go. I solve with you. Yo resolví con ustedes este ejercicio en la primera clase, ¿verdad? For example, where is our room? We can find it. ¿Dónde está nuestro salón? No lo podemos encontrar. Susan, is that your pen on the table? Susan, ¿es aquella tu pluma sobre la mesa? What is your name? Este es bien común, ¿verdad? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Thomas. Vea que aquí en ambos casos utilizo un possessive, en este caso adjective. I think it's her book. She dropped it on the floor. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Si usted se fija, cuando son possessive adjectives, nunca van al final. Mire, van en el medio, ¿verdad? O van al principio, o van casi al final, pero nunca van al final. Entonces, esa es la diferencia entre los possessive adjectives, que son estos, y los possessive pronouns, que son los que van al final. He forgot to write his name on the test. What is your phone number? My phone number is 555-9826. Did the cat eat all of its food? The children are crying because they can't find their toys. Miriam and Jennifer like their new teacher. I really like my new home, especially its location. This is a picture of my friend. He is my best friend. Do you think his father likes his birthday present? We still have 20 more minutes before our class begins. Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. In the last sentence, says, when did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? So again, the possessive adjectives are my, your, his, her, it's, our, your, their. Okay,
I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir and we go back to the platform. Vamos a ir a la plataforma para que podamos ver cómo nos quedaría entonces el ejercicio. Before we start the other topic. Antes que comencemos el siguiente tema. Solo denme un minutito a que esto se regrese. Alguien me decía que no puede escuchar. ¿Todos los demás pueden escuchar? Yo sí. Okay. Yo sí. Okay. Yo también. Quizás es un problema de la conexión del colega ahí. Ok, sí, entonces quizás es. Sí, yo también. Ajá. Ok, no sé qué pasará porque dicen que no escuchan. Ok. Ok, sí, si me ayudan ahí a reconectar el audio, compañeros, por favor. Bueno, miren, esto se está tomando un poquito más de tiempo del que yo esperaba. Voy a ir acá. Lo que quiero es que resolvamos el ejercicio para que lo vean ya en la práctica para quienes no lo han hecho, porque sé que ya varios de ustedes sí ya lo hicieron. Ok, possessives, el knowledge check sería el 4.6. Entonces básicamente nos queda del 4.10 en adelante, del 4.9 en adelante para unirlo con el 5 para la próxima semana. Ok, entonces vean este knowledge check. No sé si lo pueden ver, ¿sí? Hello, hello. Yeah, sí, sí se ve. Okay, perfecto. Va, entonces, dice, is this Jennifer's hat? Vean que ella está usando el posesivo del apóstrofe. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. Vean, no, no es de ella. It's my or mine. Vean qué punto va esa respuesta, va al final. Mine. Mine. Ok, mine. Are these your or yours gloves? Your, ¿verdad? Ven el medio, no va al final. Ok. No, they are not my or mine gloves. My, ¿verdad? Porque ven el medio, no va al final. No, they are not my gloves. Let's add Sally. Maybe they are her or hers gloves. Her, ¿verdad? Porque no va al final. Ve aquí, es una question. Dice, t-shirts are these. Whose or yours? Whose. Whose, ¿verdad? Whose teachers are these? ¿De quién son estas camisetas? Are they Julie's and Pat's? ¿Serán de Julie y de Pat? Vean, aquí tenemos el possessive con el apóstrofe. No, they are not. They're or theirs? They're, ¿verdad? Porque están en el medio, no está al final. Okay. Ajá. But these socks are theirs. Ahí sí, ¿verdad? Al final. Entonces es theirs. Ok, pero estos calcetines sí son de ellas. And these shorts are your or yours? Yours. ¿Verdad? Yours. Are yours. Ok. And hey, these are not. Oh, our clothes. Hey, esta no es nuestra ropa. You're right. Ours are over there. Ours, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán, teacher, pero ¿por qué es ours si no va al final? Les explico. Porque acá yo ya definí our clothes, nuestra ropa. Aquí sí va adjective noun. Adjective our clothes noun. Pero aquí ya no tengo el adjective, perdón, el noun, ¿verdad? Aquí el clothes desaparece, no está por ningún lado. Entonces el ours, las nuestras, están por aquí. Entonces por esa razón que excepcionalmente este va aquí, en el medio, ¿verdad? Porque está reemplazando a clothes. Si usted se fija, en ningún lado aparece de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces el ours toma el meaning de clothes, y es por eso que va en el medio. Okay, perfect. So I'm going to stop sharing and I will go back to the presentation for the seasons.
El siguiente tema que vamos a cubrir es el de seasons, ¿verdad? So, in this part, I just expect you to get some vocabulary and then a short practice. Vamos a obtener vocabulario y una pequeña práctica, ¿verdad? De seasons, porque vamos a usar este vocabulario más adelante. Okay, what is a season? Can you watch my screen? ¿Pueden ver el cambio de pantalla? Okay, what is a season? Yes. A season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. In temperate regions, there are four seasons. Spring, primavera, summer, verano, fall, que también lo decimos autumn, otoño, and winter. Okay? While in tropical countries, like in El Salvador, for example, there are often only two, a dry season and a rainy season. Vea, en El Salvador no tenemos realmente invierno, como nosotros le llamamos, sino que tenemos a dry season, una época seca that comes from maybe November to May, and a rainy season that comes from June to maybe October, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros llamamos invierno sería en realidad rainy season, o época lluviosa, ¿verdad? Y lo que llamamos verano es el dry season, porque no tenemos spring y no tenemos fall, ¿verdad? No tenemos otoño, no tenemos primavera. So, we live in a tropical country. So, the seasons in the year are depend on the position regarding to the equator, okay? El Ecuador, el famoso equator. So for the countries north of the equator, the spring is from March to May. Summer is from June to July. Autumn or fall is from September to November. And winter is from December to February. But in the south of the equator, it means like South Africa, Argentina, Chile, and some other south countries, they have the spring in from September to November. They have summer from December to February. They have autumn or fall from March to May. And they have winter from June to August. So by now there is snow in Argentina, for example, in the Patagonia. Okay. How do we define the seasons? Okay, autumn looks like this. As I said, for the north countries from September to November, winter looks like this from December to February in the north. Spring is like this from March to May in the north. And summer is from June to August in the north countries. So what vocabulary can we learn from the seasons of the year? We have winter, for example, and in winter we have words like cold, icy, snowy, frosty, sledge, ski, skate, play snowballs, make a snowman, play hockey, New Year, Christmas. And the spring is the second season of a new year in the north. Spring weather can be chilly or warm, windy and rainy. Okay, chilly, un poco fresco, warm o tibio, windy, con ventisca, ¿verdad? Con viento, and rainy, lluvioso. In spring, flowers and trees begin to sprout, a florecer, ¿verdad? Sprout. Summer is the warmest season of the year, warmest. La más cálida, ¿verdad? Season of the year. In the summer, it's often hot enough, lo suficientemente caliente, hot enough, to swim in the pool or go to the beach. Okay, autumn. Autumn comes in September with the beginning of the school year. It's a very beautiful time of the year when the weather is still warm, tibio, ¿verdad? And the leaves, las hojas, change their color from green to golden, brown, and red. It means from green to golden, brown, and red.
A spell of warm, sunny weather in September is called Indian summer. The nature is full of bright colors and the ground is covered with fallen leaves. Some vocabulary for the spring. We have holiday, rainbow, rain, bee, bird, nest, butterfly, flowers, grass. For summertime, we have words like beach, campina. For autumn, we have pumpkins, and here I have more. Apple harvest, Halloween, back to school, falling leaves, acorns, corns. For summer, we have here some other words like sun, beach ball, coconut palm, sand toys, deck chair, sand castle, beach, beach bender, bikini, swim trunks, visitors, beach umbrella, canoe, flip-flops, hat, coconut, goggles, float, sunglasses. So now I want you to please go to the breakout rooms and talk about what is your favorite season of the year. If you ask me, my favorite season of the year is autumn or fall. Why? Because it reminds me when I finished school and there was vacation. That's for me. Okay? And I would like that you can talk about what is your favorite season of the year and why. Me gustaría que hablen acerca de cuál es su época favorita del año y por qué. Okay, so I'm sending you now the image of this short conversation to the breakout rooms, and I would like that you can participate, explain what is your favorite season of the year. Okay, please join. Por favor, unámonos a los breakout rooms en los minutos que nos quedan. Hello, hello. Is everything okay here? Hello, Maria. Do you have a problem by joining? Hola, hola. Hello, hello. Is everything hola. Okay here? ¿Todo bien por acá? Hola. Hola, hola. Can you hear me? Hola. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Ah, ok, ok. Decir la misma. Este, ¿cómo se dice estación? Hi, estación, season. Estación del año es season. Okay. Y estación del tren es the train station. Pero de época del año es season. Ok, perfecto. Uh-huh. Ok. Si gusta, mi pregunta, Ruth, Marcela, perdón. Desde la primera. Because it's climate frosting. Okay. Hello, is everything okay? Hola. Hola, hola. Hola. Are you okay? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí. ¿Cómo decir que me gusta el... ¿Qué es lo que dijo usted que teníamos? No teníamos verano ni invierno, sino que teníamos...
dry season, la época seca, o rainy season, la época lluviosa. Pero para el ejercicio usted puede utilizar summer, también verano es aplicable, ¿verdad? En todo caso, lo equivalente a dry season es summer, en todo caso. Puede usar summer. Si ¿y primavera? Fall, dijimos que era otoño, verano, spring. Spring. Uh-huh. Pero sin la E, como que voy a decir, sí, spring. Spring. Así, ¿ok? Perfecto. Uh-huh. Okay. ¿Más preguntas? No. Okay. Remind me when I finished school and there was vacation. Thank you. Okay. Ahora yo le voy a preguntar a usted. Sí. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Una consulta. Adelante. Según la pregunta, es acerca de el autumn, el winter, el spring y el summer. Sí, pues para el ejercicio pueden utilizar cualquiera de ellos. Yo nada más les aclaré que en realidad en El Salvador solo tenemos dos épocas, porque hay dos que no se cumplen, ¿verdad? Que sería el autumn, el otoño, y en la primavera, el spring. Sino que de un solo hay como solo dos momentos, de rainy season, la época lluviosa, y de dry aquí season. Aquí sería solamente invierno y verano. Ajá, exacto, pero eso es para efectos. Dry season. Para efectos reales, pero para efectos, digamos, del ejercicio, usted puede utilizar cualquiera de las cuatro épocas. ¿Sí? Ok. Okay. Perfecto. Do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? Ok, if not, I'll see you in a minute. Si no, les veo en un minutito. Ok. Ok, gracias. Perfecto. Thank you. Para que podamos practicarlo una vez más. What is your favorite season of the year? Okay, my favorite season of the year is winter. Why? Okay, why? Hello. Is it okay? ¿Todo bien? Fíjese que lo que no tenemos es vocabulario como para expresar el que nos gusta. Ah, ok. Vaya, ahorita les mando las imágenes, solo denme un segundo. Por favor. Sí. Vamos a ver. Ya en un minutito se los hago llegar al grupo, solo lo vamos a tomar. Ok, this one. That one. And the last one, okay. Ya en un momentito les va a llegar. Gracias. Okay. It's gone. Ya se fue. Adelante, perdón. No, que le comentaba que en mi caso, que decía que es winter, because I love to wear warm clothes. No sé si está bien la entonación. Está bien. I love to wear warm clothes. It's okay. Sí. Yo les explicaba lo de la dry season y la rainy season porque es lo que en realidad ocurre, pero para el ejercicio usted puede usar cualquiera de las cuatro épocas. Sí, porque la idea es esa, ¿verdad? De que puedan practicar los nombres de las seasons of the year, de las épocas del año. ¿Ok? Ok. Excellent. Thanks. See you in a minute. Yo ya terminé el cuarto. Ahorita voy a hacer siempre estoy trabajando. ¿Estamos listos? Sí, sure. Hello. Everything okay? ¿Todo bien por acá? Sí. Excellent. Ajá. Do you have questions? Clima, how do you say clima? Weather. Pero si quisiera decir un ejemplo, uh-huh. El clima es perfecto, no, el clima es perfecto para dormir. Ah, aquí se lo escribo ahorita, se lo voy a decir y se lo escribo. The weather, vamos a
ver, pero ¿por qué no? The weather, because the weather. Because the weather is perfect. En el material que les va a llegar, ahí en más vocabulario, ahí aparece. The weather is perfect. Perfect for sleeping. Sleeping. Ahí está, por ahí lo mandé ya. Because it's where it starts to sleeping. Y en el caso de spring, yo puse que es un clima agradable. Ah, it's a nice day. It's a nice weather. Ajá. It's a nice weather. Ah, okay. Ajá, it's a nice weather. Nos estábamos complicando. No, it's simple. Very simple. Oh. It's simple. Okay, sí. Okay, my dear. Thank you, teacher. Thank you. In a minute. Thank La veo un ratito, okay? Bye. Okay, bye. Hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Okay, are you ready to share? I would like to have at least two groups to share before the class. Me gustaría tener al menos dos grupos que les gustaría compartir con la clase. So, who would like to start? Hola, yo quiero participar con mi compañera. Adelante, entonces tenemos a Josué y a Jacqueline. Entonces comenzamos con Ladies First, el grupo de Jackie primero. Ok, estoy con la compañera Nuria. Ok, ya aquí en Nuria. Aquí estamos. ¿Lo vamos a hacer completo que nos preguntamos ambas o solamente una? Completo, okay. Por eso solo son dos grupos para no robar mucho tiempo. Ok. Entonces le empiezo preguntando, Jacqueline. Uh-huh. Está bien, perfecto. Okay. What is your favorite season of the year? My favorite season of the year is winter. Why? Because it remind me when I finished school and there was vacation. Okay, thank you. Okay. Hoy yo le pregunto a usted. Sí. What is your favorite season of the year? My favorite season is fall. Why? Because it remind me when I finished school and there was vacation. Okay, thank you. Excellent. Very good, ladies. Good job. Thank you. Now, let's see. ¿Qué se me hizo el compañero? ¿Me desconectó? No, ahí está Josué. Josué Valladares en team. Hello, Josué. Hola, hola. Can you hear me? No sé quién estaba con Josué. Por ahí veo. Estaba con Josué. Ah, dice que le está fallando el inter a Josué. Ok, vamos a esperar a que se vuelva a reconectar. Do we have an extra team? ¿Tenemos a alguien más de los equipos que quiera participar? Vamos a ver. Maybe, vamos a ver. Mauricio Lima. Sí. Adelante, would you like to participate with your team? Con la compañera que estaba. Sí, ¿quiénes estaban con el compañero? Juliet. Ok, adelante. Yo. Ok. Si quiere yo empiezo preguntando. Ok, Mauricio. What is your favorite season of the year? My favorite season is winter. Why? Because I love to wear warm clothes. Warm clothes, very good. And you? Now you ask him. Ahora usted pregúntale a él. Okay. What is your favorite season of the year? My favorite season is summer. Why? Because the summer I like the beach with the sun. Okay, thank you. Excellent. Very good job. Thank you very much.
Ok, no se preocupe, Josué y equipo, comprendemos que estas cosas pasan, ¿verdad? Que se nos caen las conexiones. Entonces, para cerrar, vamos a completar con este vocabulario. What is the weather like in your area? Cuando nos preguntan esto es, what is the weather like in your area? Es, ¿cómo es el clima en tu área? Entonces puede decir, it's sunny in spring, it's cold in winter, it's rainy in autumn, it's snowy in winter, it's hot in summer. Por ejemplo, esas podrían ser las respuestas. In here I have more vocabulary. Aquí hay más vocabulario, ¿verdad? Acerca del clima. Por el tiempo no lo voy a poder definir todo acá. So is your homework to please complete looking for the new words of the vocabulary for you. Les pediría que por favor completen la búsqueda del significado de aquellas palabras que sean nuevas para ustedes. Por ejemplo, tenemos vocabulario acerca de rain, la lluvia, ¿verdad? The weather es el clima. Rain, lluvia, cold, frío, temperature, temperatura, clouds, nubes, wind, viento, other vocabulary. Por ejemplo, forecast es como el pronóstico, ¿verdad? Drought, sequía, lightning es cuando está relampagueando, thunder es el trueno, ¿verdad? Rainbow, el arco iris. En la temperatura decimos hot, cuando está sumamente caliente, warm, tibio, cool, que está fresco, cold, está frío, y freezing es cuando me estoy congelando, ¿verdad? Cuando tenemos aquí, por ejemplo, cloudy, nuboso, gloomy, así como gris, foggy, con neblina. Overcast es bastante despejado y clear es muy claro. So, I will give you this vocabulary in the materials that I will upload today. Este día voy a subir el material para ya dejarles todo lo que sería la semana, week number 3, la semana número 3. And then I will ask you to please advance in the platform as much as you can. Que avancemos, ¿verdad? En la plataforma lo más que podamos. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. No, okay. Oh. Okay, if you have doubts. Hola, or... hola. Hola, mi estimado. Consulta. Adelante. Con la cuestión, bueno, yo estoy adelantándome con las 5. Ajá. Entonces, ahí me salieron un poquito de en la plataforma, me salieron un poquito de errores en unas preguntas que me hacían de horas. Pero no sé si yo me estaría equivocando, pero ahí lo voy a mostrar allá a usted para que a ver si me ayuda. Con mucho gusto. Sí, lo que pasa es que no los hemos visto. Y en ese ejercicio de las horas, lo que ocurre es que, si mal no recuerdo, le dan dos opciones para que usted diga la hora, porque hay varias formas de decir la hora. Entonces, el detalle es que como no hemos visto el tema, para ustedes puede ser un poquito más retador. Entonces, pero de todas maneras, si quieren avanzar, pues me escriben y me mandan las imágenes para yo ubicarme y con mucho gusto les ayudo, ¿verdad? ¿Sí? Okay, you're welcome. Okay, it has been a pleasure to have you here. Ha sido un gusto tenerles con nosotros. I wish you a nice weekend. Les deseo un excelente fin de semana. If you have questions, please write us. Si tiene preguntas, nos escribe. And I'll send you... Le voy a enviar el link, bueno, es el mismo link que les mandé earlier this week. Temprano de esta semana les mandé un link, es el mismo link para descargar, to download the materials from the week number 3, para descargar el material extra de la semana número 3. Ok, see you on Monday, take care, les veo el lunes, cuídense mucho. Bye. 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 Bye.